La idea es, ya casi, por ahí me matan, pero es casi, te diría, para el 12 de marzo, es el primer show en vivo, ante mucha gente, si Dios quiere, y es el lanzamiento del disco, así que esta es una primicia, lo estamos resolviendo esta semana, pero así que bueno, enero y febrero nos vamos a dedicar a ensayar, a preparar todo, a hacer la convocatoria y bueno, el lanzamiento de los shows en vivo, que después vendrán las giras por todo el interior, los teatros en Capital y la tele, qué sé yo, viste. Yo creo que puede haber una sorpresa, no quiero decir nada. Flavia, Daniel te saluda. ¿Qué fue lo que te decidió a volver a grabar esos grandes éxitos? ¿Cuál fue la razón? Mira, Dani, hace unos años yo tenía como ganas de... vos sabés que hace muchos años siempre todos me decían, ¿volvés a hacer un programa para chicos? No, fue una etapa, ya pasó. Y me costaba un poco estar cerca de todo lo que había pasado porque era como que era muy fuerte y no había pasado tanto tiempo. Este año me pasó algo muy especial. De golpe, quizás estoy más madura y me agarró como una nostalgia y me agarraron ganas realmente de volver a conectarme con los chicos, con la alegría que me transmitían ellos también a mí. Y me enganchó mucho el tema de... quieras o no, el tema de Twitter, de poder tener el contacto con el público y que la gente te cuente, ay, sigo cantando las canciones, ay, se la transmito a mis hijos, y que todos los días te pregunten cuándo vuelve la ola, y llegó un momento que realmente me emocionaba mucho todo eso, lo que pasaba. Entonces me di cuenta que había un capítulo que no estaba cerrado definitivamente. Pero así que así fue y la verdad, no me animaba antes a hacerlo. Y ahora sentí como que el año que viene se cumplen 25 años de mi debut en La Ola Verde. Es como un número importante. Y también en los últimos 5 años hubo muchos cambios a nivel tecnológico que podemos incorporarlos a la ola. Entonces, ojo, es una ola verde, pero 2011. Los éxitos, los temas son los que más les gustaron, pero totalmente actualizados. Yo también estoy versión 2011. O sea que la esencia quizás es la misma, pero van a haber cosas nuevas también.